Hola, muy buenas gente, estamos en un nuevo capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Como recordáis en el anterior capítulo, el monstruo Buu nos reventó a todos. Vegeta intentó sacrificarse, pero bueno, la cagó. Y como recordáis, Bulma pidió un deseo, utilizando las esferas del dragón para resucitar a todos los que habían muerto a manos de lo del tema de Vegeta y tal. Pero bueno, parece ser que resucitaron a Kibito y Kibito recuperó al supremo Kaiosama, la contraparte de Bills, el dios de la destrucción, y este recuperó a Gohan y nos ha llevado al mundo de los Kaiosins. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver qué hay ahí. Así que nada, antes de empezar a ir para allá, me gustaría que dejeseis un muy buen me gusta, comentaseis qué os está pareciendo esta maravillosa serie y os suscribieseis para más. Continuemos, vamos para allá. Por cierto, no podemos hacer el mapa, nena, solo estamos aquí atrapados con Gohan. Vale, los explico. La espada Z, supuestamente la espada de los dioses, es la que puede destruir cualquier cosa y bla 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 bla. Ahora veréis. ¿Referencia a Excalibur? Sí. Super Saiyajin. Buen entrenamiento. Okay. Gohan y Vegeta fueron Majin Buu. 3, 2, 1. Vale, os explico. El único que ha muerto en realidad es Vegeta. Y bueno, Goku. Ya lleva tiempo ya. Poderoso no te creas, ¿eh? Majin Buu. こいつ。こいつ。こいつ。Joder. Manda huevos que están los dos, los tres arriba. ベジータとゴハン君を殺したのね。ミスミス犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。No。ダメだ。名が死んじまったな。誰が俺らの代わりにトランクスとゴテに封印を教え込むんだ。殺された皆よ。破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。 Claro.
るぞ。これもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めよう。フュージョン、フュージョン。3匹の中の1匹、トラ。これから行ってみよう。早く。ママも殺されちゃうわ。大丈夫だ。違うの。あのレーダー、特殊な部品、つまり二度と。もっとな。マジブートバル。大変。少しグレーはなんとそれより急げ。Buah, ahora viene una de las mejores partes de la saga de Buu. Vamos, Goku. Kakaroto. Vamos a por él. Vale, antes de nada, ¿podemos enseñarle algo a Goku para chetarle? No. No, no podemos. El puño del dragón. Pero... no veo nada más. Vale, perfecto. Pues vamos a luchar. Que en este capítulo, como no hemos luchado absolutamente nada, pues bueno, vamos a meternos de putazos. Ahí están. Cuidado, chavales, cuidado con lo que se viene. Uno. Uno. El 2. No, el pelo. El pelo. Dios. Ah, por él. Encima con el Super Saiyan 3, a tope. Mierda. Y me da. Bueno, cargamos Ki. Golpea, golpea. Joder, tío, me está aturdiendo todo el rato. Esquivamos. Dios, hay tanto lag de la potencia que tiene Super Saiyan 3. What?
super remate. Una S. Ni tan mal, Goku. Dos niveles nos ha subido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Perfecto. Esa es. La que has liado, Goku. La que has liado, Goku. Vamos a ver. Cierto, bien Piccolo. Bien pensado. Atento, chavales, por si lo queréis hacer en una discoteca. Esa es. Cierto. Ano. Atashi. Gohan-kun.
Calla, Videl, calla. ¿Por qué él es así? Tú tranquilo, Krillin. Si no, va a estar muerto mucho tiempo. Perdón por el spoiler, chavales. Gracias, abuela. Pero aquí hay una incoherencia muy grande con Super y Dragon Ball Z. Os lo explico. Supuestamente, la transformación del Super Saiyajin 3 consume más energía de lo normal, y debido a eso Goku tiene que volver antes al más allá. Pero claro, en Dragon Ball Super Golden Freezer, supuestamente cuando vuelve para la saga del torneo del poder, consume el triple de energía, es más potente. Entonces se supone que Freezer no tendría que estar tanto tiempo, pero claro, aquí se acaban de pasar todos los forros por los cojones lo que ha pasado. Pero bueno, ahí está la movida, y esa es mi duda. Veamos. Okay. En efecto. Lamentable. Terrible. Spoiler, Bill. Oh, yeah.
Puto Goku. Okay. Gotenks. Sí, Grillin. El huevón. Hello. Y aquí es cuando se convierten en amigos. Importante. Satán es importante en esta saga. Más que la anterior. それから数日後、
お帰りなさいませ。 まだ食事を作っている途中でして。 どうしたんですか、 その犬。 こいつビビらない、 逃げないのだ。 なんでか聞いても言葉がわからない。 お前わかるか。 ああ、言葉はわかりませんけど、 そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。 それで逃げないんですよ。 なんだそうか。 怪我を治してやるからビビって逃げろ。 あ、それ逃げろ。 くっぷりと。 何かこいつ。 逃げない。 怪我治ったのに。 そいつ喜んでるんですよ。 助けてもらったから。 ブーさん気に入られちゃったんですよ。 こいつ好きなのか、 俺のこと。 そうですよ、好き好き。 お前と一緒だ。 お前も俺が好き。 え？ あ、ええ、そうです。 ちょっと嬉しい。 ¿Por qué Buu este es, entre comillas, medio bueno? Porque tiene la mitad de un supremo Kaioshin. Por eso. La parte mala es el problema, el que lo sigue teniendo. そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。 まあじゃあやめた。 もう誰も殺さないの。 どこも壊さない。 ¡Ya está! ¡Qué fácil ha sido convencerle, eh! ¡Qué fácil! ¿Qué es esto? うん、第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。 Ay no, esta escena en la serie da mucha pena. Esta escena da mucha pena. Problemas. ¿Qué pasó?
Ahí viene el problema. Este es el verdadero problema. Ahora es Majin Buu. En estado normal, en estado base. Creo que no es Super Buu. Creo que es solo Majin Buu. Bueno, no, sí. Ah, vale, sí, es Super Buu, perdón. Es que como hay mucho lío con el tema de las transformaciones de Buu, pues por eso. Bien hecho. Aquí te aplaudo, Majin Buu. Vale, os explico. No es que le recuerde. La parte de Buu buena, entre comillas, le ha salvado a Mr. Satan. Eso es lo que ha pasado. Y ahí viene. Os explico. Va a haber cuatro seres que sobrevivan de esos rayos. Sabéis quiénes son, ¿no? Thanks. Ojo. Y a combatir. Vale, pues después de este combate a ver si podemos dejarlo por aquí, pero vamos. Oh, hostia, le damos mucha vida.
Buenísima. Muy bien, Gotenks. Pero le falta algo de ki. Voy a hacerlo bien. Y a tomar por culo. Abusando. Va, bastante fácil, ¿eh? Bien. ¡Qué payaso es! Qué listo. Buena jugada de Piccolo, pero... Hasta luego. Y a tomar por culo. Ojito.
おい、ナム。ゴーデンスーパーサイヤ人3。お前、それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんで喋ってる場合じゃないんだよな。連中をどうした？ここだ。食べちまったのか？チョコにしてな。ケラダス。Dios, Gotham Super Saiyan 3. Y otro combate. Madre mía, el capítulo. Dios, lo que quita. Madre mía, Gotenx. Madre mía, quita bastante, Sobre todo con el Kamehameha. Aunque el ataque de los super fantasmas Kamikaze es cuidado, Y adiós al poder. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Este capítulo se me ha ido de madre, de tiempo y tal. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí con esta cara de Gotenks. La verdad, lo siento mucho, chicos. Espero que os haya gustado este capitulazo de Dragon Ball Z Kakarot. Ya en el siguiente continuaremos con la historia. Veremos qué ocurre con Gohan, qué pasa con Gotenks, con Piccolo y el resto. Bueno, ya sabemos cómo han acabado, pero ¿resucitarán? ¿De dónde está? ¿Mr. Satan dónde está? No sabemos. Lo sabremos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, podéis dejar un buen me gusta, comentar qué os ha parecido y suscribiros para más. Ahora sí, hasta el próximo capítulo. Adiós, gente.